Brusevich, el disparo de Brusevich, gol de Extremadura. Fenomenal, Pedro José, impresionante. Ha marcado en su banda derecha y que no había hecho ninguna así muy clara. Y habéis visto, la ha cogido, ha penetrado en el área. Por el Extremadura ya está la acción de Pedro José. Qué bien se va de Juric. Qué bien da el pase para Brusevich. No, y Brusevich de equipo, Juanito. Oh, qué buena salida. Jodil dejó muy bien de tacón ese balón. La posición de Brusevich. Brusevich, gol. Qué contraataque, gol de Brusevich. Busca taconazo, de verdad cómo le deja el balón, amaga y la pone por dentro a Brusevich cuando podía darla a Duré. Muy bien, sensacional, contraataque perfecto. Ahí lo vemos cómo la deja. Ahí está Héctor Besora. Mira para un lado y la pone para perfecto el otro. El pase de Besora hacia Brusevich. Qué bien define Brusevich. Buen gol, el segundo del Extremadura. Jugada de Toril, qué taconazo deja. Me ha encantado el pase mirando al otro lado y el exterior de la bota de Brusevich hace el resto. El taconazo de Torín. El pase es casi de lado. José Morán, Morán con Duré. Dentro del área Duré, balón al segundo palo. Brusevich. ¡Qué golazo! ¡Gol de Brusevich! ¡Qué golazo! ¿Cómo ha enganchado el balón? Era impresionante. ¡Hat-trick! Impresionante. Morán con Duré. Dentro del área Duré, balón al segundo palo. Brusevich. ¡Qué golazo! ¡Gol de Brusevich! ¡Qué golazo! ¿Cómo ha enganchado el balón? Era impresionante. ¡Hat-trick! Impresionante, impresionante. El tercero para la Extremadura mañana. Y vaya tres, vaya firmas. Vamos a verlo. Duré profundiza, mira, pone el balón arriba, pero fíjate cómo se tira. Se ha estirado la pierna, sí, de... Sí. Parecía de goma, se la pierna. Gente se ha hecho daño al rematar. Porque al es rematar. Que es impresionante. Es que ha cogido el balón y le ha dado sentido a ese remate y todo. Ese... Va a peinar Toril hacia atrás. Ahí está, y la pelota que llega a Brusevich, que marcaría el empate a uno. Antes de... No tanto. Otra vez Brusevich, esta vez para rematar de cabeza. Esta vez sí es con la cabeza, el 2-0. Duda y la defensa. Toril y Poli preparados para el lanzamiento de esa falta. Le pegó Toril, busca Brusevich. Gol, gol de Brusevich, gol del Extremadura. De un verdadero goleador, muy bien. Brusevich a la salida de una falta. Ahí está Toril, como siempre, ejecutando la falta. Y que bien entra. Gana la espalda, perfecto. Sobre todo pone muy bien el interior, creo que ha sido, con el interior. Acomoda muy bien el balón y lo cambia de dirección. Perfecto, Brusevich. Sí, los dos. Uno más difícil que otro, o en cualquier caso los dos difíciles, pero los dos son penaltis. Juega Brusevich. El Aña ha sido el sustituto, por cierto, de Pedro José. Al suelo Brusevich, hay falta. Sí, preparando un nuevo cambio en el Extremadura, Inma. Pues sí, otro lesionado, Duré. Le pega Brusevich, gol. El gol ha sido para repetirlo 100.000 veces. Golazo de Igor Brusevich a la escuadra, pone, perfecto. Sin coger carrera, como me gusta a mí, impresionante el gol, por favor. Hay que ponerlo otra vez, porque es que eso, mira como mira arriba la escuadra como diciendo, ¿dónde la ha puesto el chico este? Yepes, porque mira, sin coger carrera, qué toque, qué precisión. Perfecto, maravilloso, perfecto, maravilloso. Perfecto. Sí. Mirad, deleitaros de verdad, ¿eh? Deleitaros de verdad, porque es un gol antológico. ¡Qué gol! Qué a gol. La mismísima escuadra llevó Igor Brusevich ese libre directo para poner por delante del marcador a la Extremadura en el minuto. A ver si lo para. Atención a Igor Brusevich. El zurdo yugoslavo de la Extremadura, el 9 azulgrana delante del balón. Va a golpear Brusevich, el disparo, ¡gol! Marcó Brusevich, empató la Extremadura a los 15 minutos de la segunda parte. Se ha perdido un poquito de presencia, ¿no? Porque Baraja es un jugador que participa mucho. Otra vez igual. Atención, Araña, Brusevich. Otra vez igual. Los dos goles igual. Acaba de marcar Igor Brusevich. Doblete para el yugoslavo que consigue darle la vuelta al resultado. De nuevo desde un balón lateral, desde un saque de banda. Le protesta Ramón al colegiado, también Ricardo. No les hace ni caso Armenta Fernández. Ahí vemos a Ricardo que se dirige parsimonioso hacia la posición de Armenta Fernández. Se cruza Rubén Baraja, Ricardo le protesta. Y aquí vemos la parte final de la acción. El centro de Araña y como lo que es un goleador a puerta vacía. Igor... De goles, ¿no? Sí. 16, perdón.
contra el Sevilla, contra el Orense y este contra el Jerez. Penalti de González sobre Brusevic. Eso la semana pasada marcó un golazo de falta directa impresionante. Está él. Hoy dos han sido de penalti, pero bueno, también se lo ha fabricado él. Muy bien tirado, además. Así marcó el primer gol del partido Igor Brusevic en el... Envío hacia la posición de Igor Brusevic, que de esa forma hace el segundo. 1-2. Segundo para la Extremadura. Va flojito el portero ahí. Y la tarde. Y el 1-3 en ese penalti que señaló Hernán Zangulo. La falta. Mano, mano. Juanito, y hay una mano.